a Roberto Hernández, quien es vecino de Jaime González, presidente de esa comunidad. Ambos son presidentes, fue presidente y es presidente. Ellos son candidatos a diputados federales. Vamos a dar un fuerte aplauso a Roberto. Desde luego a J. Paz, quien es un abogado extraordinario, candidato de... Diana Méndez es candidata a diputada local. Ella ya fue síndico municipal, pero conoce perfectamente bien las necesidades de esta región y les pido que nos comprometamos con ellas, con ellos, para echarle muchas ganas a la comunidad y poder lograr el triunfo el próximo 1 de julio. Gracias, presidente, por estar aquí. A la sociedad que no ha tenido un trabajo sólido y que se ha ocupado de postular a delincuentes y a personas que representan lo que nosotros combatimos. El problema en esta región es el asunto de dónde tirar basura. Para que pase un camión, como observamos ahora, hay que entrarle de 20 para arriba. Las cuotas voluntarias desaparecieron. Pasan cuando quieren, no hay servicio adecuado, han dejado de hacer. ¿Estoy mintiendo? Hacia el gobierno, lo estamos haciendo. ¿Quiénes de ustedes tienen ya cámaras o alarmas en su calle? Levante la mano.
Los que aún no tienen, nos vamos a organizar porque vamos a colocar alarmas de señales.